toda madera, aunque esté sequísima, vos la cortás y se dobla un poquito. ¿Por qué? Ponele, vos tenés el bloque de madera. Las vetas, en un bloque, ni bien se corta el árbol, empieza a tomar como torsiones. ¿Por qué? Porque vos tenés anillos dentro, ¿no? Si tenés los anillos, te son alrededor. Vos cortás una tabla así, lo primero que hace esta tabla es doblarse a lo que sería la médula de ese centro a forma. Lo mismo pasa, si vos tenés un bloque como es esa madre y lo abro al medio, las tensiones de la misma, porque la célula sigue viva años y años, ¿no? Entonces una vez que lo abrís, cambian las tensiones, porque las vetas van cambiando, entonces empieza a tener un movimiento. Cortar la madera, dejarlo unos días que empieza a contorsionar, que empieza a trabajar, y después de ahí en más, la rectificás, las enderezás y empezás a trabajar.